Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal, y hoy estoy aquí para enseñaros cómo es la Toy Box de Yooka-Laylee, que como muchos ya sabréis, es una especie de demo que se ha creado exclusivamente para quienes apoyaron el proyecto en Kickstarter y que nos ofrece pues un mundo, una fase, un nivel que han creado exclusivamente para lo que es esta demostración, que como veis e indica ahí abajo, se trata todavía de una versión pre-alfa. La idea con esta demostración es la de mostrarnos un poco los avances en los que está realizando el proyecto y que podamos probar pues cómo está resultando ser las distintas animaciones de los personajes, los movimientos, el tipo de coleccionables que vamos a conseguir, cómo están realizando el diseño de niveles, las distintas posibilidades que hay, cómo es el plataformeo, los combates, un poquito pues eso, mostrarnos un poquito de todo lo que sería el esqueleto que luego formará el juego final, que ya han dicho pues que esto es precisamente eso, enseñarnos que podamos probar un poquillo las distintas mecánicas y poco más. Y lo cierto es que el proyecto ya pintaba muy bien desde que se anunció en Kickstarter y no nos ha decepcionado para nada, porque ya como ya se dijo, esto va a ser una secuela espiritual de lo que era la saga Banjo-Kazooie. Es decir, volvemos a tener un plataformas en 3D protagonizado por una pareja de animales que se van compenetrando entre ellos para realizar distintos movimientos y acciones. En este caso, pues cambiamos el oso y el pájaro de Banjo-Kazooie pues por un camaleón y un murciélago. Y todo respira ese ambiente tan de Banjo-Kazooie, porque es que es inevitable que nos acordemos porque nos han cambiado los personajes y la ambientación, que si no es que se podría llamar perfectamente Banjo-Kazooie 3, porque absolutamente todo recuerda a la saga de Rare. Vamos, de hecho es algo que ya podéis estar viendo por vosotros mismos, la música, el sonido, los distintos efectos, la forma de los coleccionables, la forma en la que tienen los personajes de hablar, el tipo de plataformeo que ofrece, los movimientos de los propios personajes, que hay un montón de animaciones que son clásicas de Banjo-Kazooie. De hecho, ni siquiera antes de que te las diga el tutorial, probablemente si ya jugasteis aquellos juegos, vais a hacerlas por instinto, como la del impulso del salto, el pegar el culetazo para activar interruptores, la forma de planear que tiene, que es exactamente igual que la forma de planear que teníamos en Banjo-Kazooie, etcétera. Y todo pues con ese ambiente de, o sea, ese estilo de juego de plataforma 3D que tanto se ha perdido, en las que nos soltaban en mundos enormes y nos teníamos que poner a buscar hasta el último objeto coleccionable del escenario, explorándolo de arriba abajo, buscando los distintos recovecos, sitios en los que nos podamos subir para llegar a sitios todavía más alto, buscando secretos súper escondidos. Vamos, ya lo estáis viendo, me voy moviendo por el escenario, buscándolo todo, aprovechando cualquier resquicio que pueda utilizar
para llegar a una zona todavía más elevada y todo eso centrado exclusivamente en lo que es el plataformeo. Hay algunos combates, al menos en esta demo lo que se ha visto de combate es solamente una islilla que ahora podréis ver. Y básicamente es eso, es volver a 10, 15, 20 años atrás cuando estos juegos estaban realmente de moda y nos gustaban a todos y pues, bueno, pues parece ser que por algún motivo dejaron de tener tirón y ya no se hacen juegos así, por lo que es toda una alegría y resulta incluso un juego fresco a día de hoy. Hay tan pocas cosas, por no decir ninguna, parecidas a esto, que es todo, vamos, es toda una alegría volverse a encontrar con el género. Nuestro objetivo en esta demo no es otro que el de reunir 100 plumas que hay repartidas por todo el escenario, por lo que tenemos que investigar a conciencia hasta el último rincón, y lo bueno es que para ello pues nos van llevando por las distintas partes del mapa y a medida que vamos haciendo eso vamos viendo todas las mecánicas que nos irá ofreciendo el juego final. Por ejemplo, aquí ahora mismo me he metido en una zona en la que nos van enseñando los distintos tipos y ángulos de cámara que puede tener el juego para ofrecernos situaciones distintas. Por ejemplo, ahora se ha puesto cámara aérea, cambiando pues la tradicional a la espalda del personaje que hemos estado llevando hasta ahora. Aquí, por ejemplo, también pues un poco el tipo de puzzle que se pueden crear a base de moviendo estas cajas, que no estaría mal que para la versión final pues les pusiera algún tipo de animación a los personajes para empujar las cajas, que ahora mismo simplemente andas contra ellas y las mueves. Otro detalle muy interesante y que me ha gustado bastante es el hecho de que se ha recuperado ese sentido del humor medianamente tan irónico y tan negro que tenían los juegos originales de Rare, y se ha recuperado tal cual. Vamos, ya lo estáis viendo, aquí los personajes saben en todo momento que están no solo en un juego, sino en la demo de un juego. Y no paran de hacer bromas sobre eso, rompiendo la cuarta pared, metiéndose entre ellos incluso con los propios desarrolladores. Es un auténtico gustazo ver todo el sentido del humor que se gasta el juego y si se mantiene la versión final, vamos a tener unas risas bien aseguradas. Algo que me parece también muy importante destacar son los controles del juego, que funcionan perfectamente, responden muy bien y resulta, vamos, bastante sencillo calcular los saltos, dónde quieres caer. Vamos, como tiene que ser un buen juego de plataformas, que si los controles fallan, ya el resto del juego probablemente se venga abajo. Y en este sentido es todo lo contrario. De hecho, ya digo, son muy intuitivos los movimientos y las distintas acciones que vamos haciendo, incluso la forma de enlazar unas con otras, es que sale prácticamente solo. Ahora estamos llegando aquí a la isla que os comenté antes de los combates, que pues como ya he dicho, o al menos por lo que parece en esta demo, porque esto es lo único de combate que se llega a ver en ella, son todos bastante sencillitos. No, y no parece que vayan a ser ni mucho menos el foco principal del juego, a menos que, pues, que también lo supongo, que dentro del juego principal pues nos darán más movimientos de ataque y aparecerán más enemigos que haya que hacer algunas cosillas más complejas para acabar con ellos, que es algo que no dudo, vamos. Otra de las características de esta versión de prueba es que hay distintas salas en las que nos muestran algunos de los elementos en los que han trabajado. Por ejemplo, aquí dentro podemos ver las distintas animaciones y expresiones en las que han trabajado para este mismo tipo de enemigo. Y como si fuera un museo, pues podemos verlas, a ver cómo están quedando y todas las expresiones que pueden llegar a poner. Realmente esta isla solo sirve para eso, ya que aquí no hay ninguna pluma que podamos recoger. Así que vamos a volvernos. Como veis, es que se puede aprovechar prácticamente cualquier parte del escenario para subirnos encima y utilizarlo como plataforma. Algo que también se le da mucho juego a la hora de utilizar la cámara para buscar recovecos que en un principio o a primera vista podríamos no verlos. Por lo que otra vez se vuelve a utilizar lo que es mucho el uso de la cámara para buscar el cómo avanzar. Algo que en cierto sentido se había perdido últimamente.
Evidentemente, pues también habrá zonas acuáticas. Que esto es algo que no sé si es únicamente por ser la demo, pero aquí no hay, no parece haber respiración. Por lo que podemos estar debajo del agua todo el tiempo que queramos, que no nos vamos a ahogar. Aunque vamos, tampoco me extrañaría que fuese algo que vaya a cambiar en la versión final. De hecho, lo que os estaba comentando antes de los controles, incluso debajo del agua, funcionan bastante bien. Es muy fácil orientarse, nadar hacia donde tú quieres. Algo que generalmente en no pocos juegos suele dar bastantes problemas y hace que las zonas acuáticas sean como las que menos gustan. Y en este caso, ni mucho menos. Que aquí tampoco es que haya unas zonas acuáticas especialmente complejas, son simplemente dos piscinas, pero... Y oye, ver que los controles funcionan bien bajo el agua es ya motivo suficiente como para tranquilizarnos y quedarnos tranquilos con lo que van a ser este tipo de niveles. Otro detalle que podréis estar viendo es que los escenarios parece ser que van a ser bastante grandes, porque si en esta demo ya tienen este tamaño, no me extrañaría nada que en la versión final pues tengamos unos escenarios considerables y con muchísimos coleccionables que buscar y encontrar. Y con secretos por todas partes. Porque vamos, todo esto ya lo veis, es que ni siquiera tiene gráficos, por decirlo así, no hay texturas, no son todo formas geométricas y punto, de distintos colores. También por lo que estamos viendo ahora, parece ser que va a haber pequeños puzzles. Que ya veremos si se complican un poco más, porque este ahora mismo la verdad es que mucha complicación no tiene, más allá de mover la pelota hacia el sitio que queremos. Lo cual puede ser un poco más complicado de lo que parece, especialmente cuando nos pasan estas cosas con las físicas. Y tenemos que dar unas cuantas vueltas más antes de llevarlo para arriba. Una acción para agarrar este tipo de objetos tampoco vendría mal, para al menos tener un poquillo más de control sobre ellos. Que bueno, ya veremos si se implementa en la versión final o no, o lo dejan así. Vamos, tampoco es especialmente complicado, pero por un poquito más de comodidad tampoco iba a pasar nada. Bueno, y aquí vemos unas corrientes de aire, un clásico también en los juegos de plataformas. Los interruptores para activar puertas y distintas zonas que tampoco falten. Como ya he dicho antes, el juego es que recuerda a Banjo-Kazooie en absolutamente todo. Incluso podéis estar escuchando la música y perfectamente... Si no fuese porque estáis viendo el juego, os la ponen en un banjo y es que no os lo creeríais directamente. Que de hecho han vuelto los mismos compositores habituales de Rare. Y es algo que se nota muchísimo, y no solo que se nota, que se agradece además. Que está muy bien utilizada porque dependiendo de la zona en la que estemos va variando la instrumentación de distintas formas. Aunque la melodía sigue siendo la misma, cambia lo suficiente como que para que parezca que sea incluso canciones distintas. Algo que ya ocurría en los juegos de plataforma de Rare de antes y que sigue siendo un detalle que puede parecer pequeño, pero que siempre se agradece mucho, mucho. Aquí tenemos otras zonas de estas en plan museo, en este caso pues para ver los distintos efectos de partículas en los que están trabajando. Así por ejemplo pues podemos ver cómo están haciendo las burbujas, el efecto de velocidad, el fuego, los rayos, etc. De paso también incluso nos permiten echarle un vistazo a cómo está quedando el sistema de iluminación. Y
Y bueno, vamos a seguir explorando los distintos escenarios de la demo. Que ya vamos con 82 plumas, ya queda poco. Como veis, todo lo que es el plataformeo es todo muy orgánico. Estás pegando saltos, enlazando unos detrás de otro, plataformeando de una estructura a otra, y todo, ya digo, de forma muy natural, orgánica, intuitiva, y vamos, es divertido. O sea, el simple hecho de saltar es muy divertido, y eso ya es, vamos, un sinónimo de calidad dentro de lo que es un juego del género. Y realmente es uno de esos detalles que hace ya que, no, al menos en mi caso, yo me ilusioné bastante con lo que puede acabar siendo el producto final. Porque todo, vamos, es que todo apunta muy, muy, muy bien. Bueno, aquí tenemos, pues, en vez de irnos a otra zona, esto nos sirve como una puerta teletransportadora. Y llegamos a otra zona, a otra parte del escenario, pero estamos dentro de lo mismo. Ahora, si mirásemos para abajo, veríamos incluso donde estábamos e incluso la puerta por la que acabo de entrar. Este es otro de los coleccionables que habrá en el juego. Una especie de fantasmas que tenemos que atrapar y que, pues, marean, como estáis viendo, marean bastante. Y habrá 5 por nivel, por lo que todo apunta que van a ser muy parecido y el equivalente a lo que eran los Jinjos, tanto de Banjo-Kazooie como de Banjo-Tooie. Imagino que, pues, cuando consigamos los 5, pues nos darán algún objeto especial. Pero claro, como nos acaban de decir, en esta demo solamente hay uno de ellos, así que es algo que no vamos a poder descubrir. ¿Veis? Abajo se veía todo el escenario, aunque lo he pasado de forma un poco rápida. Ese es otro detalle bastante bueno, la distancia de dibujado es realmente grande. Os podéis subir a la parte más alta de una zona y es que todo lo que se pueda ver desde ahí lo vais a ver. No hay niebla, no hay nada que oculte los fondos. Y es un detalle bastante bueno porque incluso nos permite llegar a buscar y a descubrir zonas que a lo mejor no veíamos. Zonas secretas que a lo mejor decimos, oye, pues mira, ahí hay algo, lo mismo voy para allá y voy a investigar a ver cómo puedo llegar hasta eso que acabo de ver. Esto que estáis viendo ahora, pues es otro tipo de plataforma, es una muy clásica, en plan balancín. Veis, aquí hay lo que os hablaba antes del humor del juego, haciendo bromas incluso sobre la posibilidad de que haya diálogos adicionales, de que no tienen presupuesto para eso, al menos dentro de esta demo. Eso. Vamos, que incluso para ser una simple versión de prueba, ya se nota muy, muy, muy cuidado y con muchísimos detalles, por lo que si esto está así de trabajado, ¿cómo estará la versión final? Y bueno, por fin tenemos los 100. Mientras el robot se queja de que aquí en lo alto hay bajones, la tasa de imágenes por segundo y hay que acabar con los artistas de desarrollo. Y bueno, la página que acabáis de ver ahí va a ser el coleccionable principal del juego. Y pues nuestro objetivo va a ser conseguirlo, pues de la misma forma que conseguíamos estrellas en Super Mario 64 o que conseguíamos y buscábamos lo que eran las piezas de puzzle en los Banjo-Kazooie.
Aquí me he saltado un interruptor, pero si lo hubiera pulsado se habría abierto una sala que nos llevaría a ver los distintos terrenos por los que nos vamos a poder mover en el juego y cómo reaccionan los personajes a moverse por ellos, ya sea nieve, el agua de un pantano, etc. Esta animación, por cierto, la de ir rodando es genial para moverse rápido. Aparte de muy divertida de ver e incluso de controlar. Y bueno, teóricamente aquí tendría que haber acabado la demo, pero hay una última sorpresilla. Y con esa pista, pues tenemos que descubrir dónde está. ¿Dónde está el interruptor que acaba de aparecer? Que bueno, que esta como es la segunda vez que me paso la demo, no lo voy a engañar. Voy ya un poco a tiro fijo hacia dónde está. Ya que nos ofrece un secretillo bastante interesante si lo acabamos encontrando. Pero vamos. Vale, que tenemos la pista de que es amarillo, una zona amarilla donde está, pero os puedo asegurar que di bastantes vueltas para encontrar esto. A ver si con suerte también hay muchas cosillas así en la versión final. Realmente los secretos están bien escondidos y nos hacen pensar e investigar mucho. Pues damos la vuelta para el otro lado y llegamos hasta aquí. Donde volvemos a encontrarnos con el robot que nos ha estado guiando por toda la demo y nos dará una valiosa pista para la versión final del juego. Y bueno, básicamente esto es la demo de Yooka-Laylee. Espero que os haya gustado el vídeo y ya nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Come on.